Muy bien, estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestros tostilocos. Y estos son los tostilocos tradicionales. Ya saben, los tostitos, que son los de salsa verde los que sirven para los tostilocos. Si no, no tienen el mismo sabor. Y claro que ahora puedes usar cualquier tipo de papitas, decimos nosotros, para hacerlos también churrolocos o de otras papitas. Pero estos son los tradicionales. Vamos a usar cacahuate japonés. Vamos a usar de este dulce de tamarindo con chile, que se conoce como chaca chaca. No necesitas tanto, pero fue la bolsa que yo encontré. Un pepino, jícama, por supuesto, los cueritos, salsas de las que te gusten. Yo tengo tapatío y valentina, chilito en polvo y chamoy. Eso es lo que vamos a necesitar. Ay, se me olvidaba el limón. Y el limón, por supuesto. Estos son los ingredientes básicos para unos tostilocos. Muy bien, vamos a empezar con el primer paso. Los pasos son muy fáciles. Así es que vamos a empezar a cortar el pepino en muchos cuadritos pequeñitos. Cortar la jícama en cuadritos pequeñitos. Y cortar el limón por la mitad. O como gustes, nada más para exprimirlo en nuestros tostitos. Voy a picar eso y regresamos. Ok, empecé a pelar mi pepino, le cortamos los lados primero y se los tallamos. Dicen que eso hace que el pepino no salga amargo. Y lo voy a empezar a cortar los cuadritos y voy a seguir con la jícama. Muy bien, todavía estoy partiendo mi pepino para empezarlo a partir en cuadritos. Y solo les quería decir que aquí es cuando yo le quito esto que tiene mucha semilla, las partes que casi son la pura semilla. No tienes que hacerlo, pero si no te gusta esta parte lo puedes quitar. Yo se la voy a quitar. Para la jícama, ya saben, nada más le vamos a quitar toda la cascarita, la vamos a pelar y la vamos a cortar en cuadritos, por si alguien no sabía. Ya están todos mis ingredientes listos, ya piqué mi jícama, el pepino y les quería comentar que usualmente en estas bolsas de tostitos las voltean así de lado como la tengo y les cortan con unas tijeras aquí y ya abren la bolsa y ahí empiezan a ponerle todos los ingredientes adentro, así es que no necesitas nada en qué ponerlos, pero yo en la tienda solamente encontré esta bolsa que es muy grande, así es que nada más voy a poner algunos en un plato y vamos a empezar. Muy bien, voy a poner los tostitos en este plato y voy a empezar como a acomodarlos de una forma que quede la orilla, así como con un poquito de bordito para que no se tiren mis ingredientes cuando los empiece a añadir. Muy bien, voy a seguir terminando esto. Todavía no están mis tostilocos y ya se me están antojando. Muy bien, lo primero que vamos a añadir, a mí me gusta añadir, son pedacitos de tamarindo para que se vayan hacia abajo. Pero tú le puedes añadir lo que tú quieras primero. Después le ponemos jícama, pepino. Vamos a empezar a añadirle los cacahuates japoneses al gusto, cuantos quieras. Miren qué delicia. Y vamos a empezar a añadir los cueritos. Muy bien, vamos a empezar a ponerle los cueritos. Y si tus cueritos están muy grandes, también los puedes cortar en cuadritos. A mí me gusta ponerlos así, así es que así se los vamos a poner. Y ponle los cueritos a tu gusto. Si quieres más, les pones. En este punto yo le añadí más tamarinditos arriba. Y un poquito más de cacahuates japoneses. Le pones la salsa al gusto. Yo le puse valentina y tapatía. Le pones el chile en polvo, tajín. Le pones el chamoy. Le pones salecita si gustas. Y claro que le pones un jugo de limón. Y de estos ingredientes le pones lo que tú quieras. Si quieres más, le pones más. Si algo no te gusta, se lo quitas. Pero estos son los tostilocos tradicionales. Miren, qué delicia. Y pues claro, nada más te lo comes así, como tostadita. Tratas de agarrar de todo. Y los juguitos de la salsa, de limón, de todo. Se empiezan a mezclar con la tortilla. Y déjenme probarlo. ¡Delicioso! Ahí está. Miren, qué delicia.